Bueno, en pantalla tenemos a nuestro colega, nuestro amigo Claudio Priotti, acompañado por un artista rosarino, Carlos Raffo, que ha venido a exponer aquí anoche en Venado Tuerto, así que le damos la bienvenida a los dos, pero primero vamos a darle la bienvenida a Raffo. Gran pintor, por lo que estamos viendo, un colorido realmente importante. Bienvenido a Venado Tuerto. Bueno, muchas gracias. ¿En qué se basa toda esta pintura que usted hace? ¿Qué es exactamente el estilo suyo, Raffo? Bueno, lo mío es onírico, es decir, es una búsqueda de imágenes inconscientes que van surgiendo, a veces automáticamente, a través de muchos dibujos y bocetos, y después se van plasmando en pinturas. Es decir, tengo primero una impresión de lo que podría ser el cuadro, en color y en luz, y después lo voy trabajando, lo voy elaborando, hasta terminar en la obra propiamente dicha, ¿no? ¿Parecido a lo que haces vos, Claudio, con tus pinturas o totalmente diferente? No, yo creo que tiene una similitud, digamos. Hay también una cuestión de afinidad con aquellos pintores que uno trae. No siempre, ¿no? Pero en este caso, bueno, siempre admiré la obra de Carlos, ¿no? De cuando era estudiante, me acuerdo que él sabía exponer en Rosario, en el Banco de Galicia, que tenía unas vidrieras y la obra se veía desde la vereda. Y bueno, yo recién empezaba a pintar y me llamaba la atención lo que comentabas vos, ¿no? Ese colorido tan extraño, tan raro, digo, ¿cómo hace? Digo, me gustaría algún día tener algo de esta técnica. Entonces, después, evidentemente, seguí con una técnica que siempre fue muy parecida a la de él, por lo tanto, tenemos esa afinidad y gustos y criterios más o menos parecidos, ¿no? Técnica que supongo no será copia, ¿no? Porque si no queda mal. No, mirá, cada pintor creo que tiene su manera de expresarse y siempre se va a diferenciar del otro, aunque se tomen corrientes similares o parecidas. Siempre está el toque personal que es tuyo y creo que es único. ¿Viste? Siempre, aunque haya una corriente de por medio, que sea la que une el trabajo de dos pintores, dos artistas, siempre está la cuestión individual, personal, de lo que le pone cada uno, que la hace un poco única y que se diferencia de la otra, ¿no? Porque acá la diferencia está en que, por lo general, la mayoría de los artistas por ahí ven algo, se queda en su memoria y después lo transportan, pero sobre todo pinturas en las cuales a lo mejor con una foto o pintan un árbol, algo más realista. Esto es algo que se le ocurre a ustedes, sobre todo en el caso suyo, Carlos, y es realmente distinto, es diferente. ¿Y cómo va tomando cierto tipo de tonalidades? Por ejemplo, aquel cuadro que estamos viendo, ¿no? Claro, el tema del color viene con el artista en sí. ¿Sí? ¿Usted va probando pincelada tras pincelada? ¿O lo tiene bien grabado en la cabeza? Tengo como una imagen mental de lo que quiero hacer. Por eso, previamente, antes de ponerme a pintar, tengo una determinada paleta, a la cual sigo fielmente hasta terminar la obra. Si no, no la altero, no le agrego un color más, porque me parece que me va a quedar mejor con otro color, no. Sigo ese colorido hasta la conclusión. Entonces, eso es lo que le da unidad colorística al tema, ¿no? ¿Esto es previamente un boceto o lo va haciendo a la medida que va creando? No, tengo bocetos en papel, en dibujo, ¿no es cierto? Después, en la mayoría de los casos, los cuadriculo y los traspaso a la tela a mayor tamaño. Porque la gente por ahí no sabe cómo el pintor hace su pintura. Sí, el que tiene una foto, que se pone al lado y que la copia, que esto es realista, a la idea que pueden tener algunos de ustedes, ¿no? Las metodologías van variando. Es decir, cada artista tiene su propia metodología de plasmación de obra. En alguno de los dos casos, Claudio, ¿vos hiciste alguna vez facial, rostro, algún tipo de ese, estilo de pintura? ¿No? Sí, sí, lo he hecho y lo sigo haciendo y practicando y aprendiendo, ¿no? Ajá. Porque en este tipo de pintura, cuando vos tratás de manejar los elementos del surrealismo, hay un dibujo riguroso a seguir. Una mano, un ojo se deforma, se derrite, por decirte algo, pero sigue siendo una mano, entonces vos tenés que conocer esa mano de la manera realista, o poder representarla primero de manera realista para después poder transformar esa imagen, ¿eh? Entonces el dibujo, la práctica continua del dibujo de la figura humana, del de los elementos del paisaje,
del color, son fundamental, es fundamental ir profundizando cada vez más en eso, es lo que va a mejorar tu imagen, porque partís de esos elementos figurativos para lograr tu propia imagen, lo que vos querés hacer. Veo que Carlos te está mirando. ¿Está bien lo que dice? ¿Comparte? Sí, 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 es así. Sin conocimiento. Los artistas por ahí tienen opiniones diferentes, ¿no? Sin conocimiento no se puede hacer una obra. Se puede hacer una similitud de una obra, pero no una obra. Está bien. ¿Cuántos años hace que está en la pintura, en el arte? Yo empecé en el 66. ¿Vos, Claudio? Un poquito después, en el 81. Más o menos ahí con unos cuantos años diferentes. Sí, sí, bueno. El comienzo de arte, digo yo. Tenemos diferentes edades también. ¿Ah, sí? Soy más mayor, yo, claro, no, que él. No, sí. No parece. Bueno, gracias. Bueno, ¿esto qué fue, la inauguración del Centro de Artes Visuales de Claudio Priotti o vino al Centro de Artes Visuales de Claudio Priotti? No, yo le curso la invitación. Él no lo conocía personalmente a Carlos. Conocía su obra, como te comentaba antes, pero bueno, fue un gran amigo en común, galerista de Rosario, Armando Santillán, el que, bueno, hace un poco el contacto entre los dos. Yo le comentaba a él que era mi interés traerlo a Carlos a exponer acá a mi espacio, y bueno, él me dijo, sí, mira, yo es un tipo macanudo, no va a tener ningún problema en cederte, prestarte, cederte la obra, dártela para que hagas la muestra, va a viajar él y todo, creo que no va a tener ningún problema. Y bueno, y así fue, hoy lo tenemos acá y bueno, podemos apreciar su trabajo, tenerlo a él y bueno, una satisfacción, un gusto para mí y muy agradecido a él por estar de acuerdo. ¿Hasta cuándo va a estar esto, Claudio? Lo vamos a dejar unos 20 días a un mes. Dame la dirección donde la gente pueda venir a verlo y el horario. Eva Perón 121. ¿Horario? En horario, por la tarde, de 16 a 20 horas, todos los días pueden venir. Carlos, ¿alguna vez había venido a exponer a Venado Tuerto? No, es la primera vez y estoy muy agradecido a Claudio por la invitación y por el excelente recibimiento que he tenido, porque ha venido muchísima gente a la muestra. Ha sido un éxito total, la verdad que sí. Pregunto porque yo desconozco, es decir, estas pinturas supongo que estarán a la venta. Están a venta, sí. Anoche, yo soy partidario de comprar una pintura, ¿voy a Claudio Priotti o voy directamente al señor Raffo? No, generalmente ya en las otras muestras hicimos algo parecido, digamos, yo hago el contacto del interesado con el artista que traigo y bueno, es que si hay interés en la compra de una pintura, que hablen directamente, porque esto no es una galería de arte, esto yo lo tengo como un espacio para hacer muestras, como un complemento del taller, donde damos clases de pintura, donde tengo a los alumnos, y las muestras las hago más que nada como un complemento didáctico, digamos, para la parte del taller, para que vengan los alumnos y la demás gente, pero no con un criterio comercial de una galería de arte, porque no lo es. Entonces, trato de tener cuidado con eso y no meterme, digamos, en una cuestión que a veces es bueno que lo cierre si hay interés entre las dos partes, ¿no es cierto? Sí, ¿Y cuánto vale una pintura suya, Rafa? Ay, bueno, qué sé yo. De... ¿10, 20 mil, 50 mil dólares? Está en bromita. No tengo idea, le estoy haciendo una broma. Ah, sí, la entre 4.000, 5.000. ¿Pesos? Pesos, sí. Y esta es la última pregunta que le hago, a ver si me sale bien lo que le quiero preguntar. ¿Satisface esos 4 o 5 mil pesos en la cabeza del artista el haber plasmado la obra sobre la tela? Es decir, hice esta buena pintura y sí, vale 5 mil pesos. Bárbaro, la vendí. ¿O siempre es insatisfecho el precio o el artista nunca quiere vender la obra? No, yo creo que la obra tiene que venderse. ¿Entiendes lo que pregunto? Sí, la obra tiene que venderse porque tiene que iniciar su vida de obra aparte del artista. Tiene que trascender. Tiene que trascender, tiene que hacer su camino, que le dicen. Es decir, no es el valor del dinero en sí, sino la evolución que tiene que tener la obra. Es decir, la obra de mi casa guardada no sirve para nada, no existe. ¿Y cómo pone usted el precio? ¿Cómo evalúa usted el precio de su obra? Bueno, es un precio estimativo, digamos así, como algo posible de que pueda ser vendible. ¿No? Porque es difícil. Poner el precio es difícil. ¿En Rosario dónde se lo puede ver a esto?
Bueno, en Rosario lo único es mi taller, sería, pero... Dígalo. Sí, queda en calle Juan Manuel de Rosas, 831. Pegadito al Monumento Nacional a la Bandera. 11A. Vamos, estudiamos, miramos las obras y de paso miramos el monumento. Y claro, sí, está todo cerca. Gracias por la nota, es muy amable. Gracias por invitarnos, Claudio. No, gracias a vos, como siempre.